Hola, Bruno. Hola, Samuel. Todo este tiempo llevo observando este lugar desde la ventana de mi habitación, pero nunca lo he visto por mí mismo. No te gustaría. Es mucho más bonita tu casa. Pero yo quiero ver la tuya. ¿Quieres pasar? No creo que me dejen. Bueno, seguramente tampoco te dejen venir aquí todos los días y hablar conmigo. En cambio lo haces, ¿no? Claro, pero si se enteraran me la cargaría. Bueno, te entiendo. Pues mañana supongo que nos veremos y nos despediremos. A no ser, siempre has dicho que nos parecemos. ¿No crees? Sí, pero más gordo. Pues aprovechando que nos parecemos, si conseguimos otro pijama de rayas, podría entrar sin que nadie se diera cuenta. Sí, ¿de verdad? Pues claro, sería una aventura estupenda, la aventura final, y por fin podría explorar un poco. ¿Y me ayudarías a buscar a mi padre? Pues claro, nos iríamos de paseo a ver si lo encontramos. Pero si es que irse de aventura se trata de eso, de explorar. El único problema es que no tenemos un pijama de rayas. Eso no es ningún problema. En la cabaña guardan muchos. Cojo uno de mi talla y te lo traigo. Pues ya está, perfecto. Vale, pues mañana nos vemos aquí a la misma hora. Pero no llegues tarde y no te olvides el pijama. Hola, Bruno. Hola, Samuel. ¿No has traído una bolsa? Si dejo la ropa en el suelo, se pondrá perdida. Es que aquí dentro no hay bolsa, lo siento. Bueno, es igual. Ya está, date la vuelta. Uf, ¿hace cuánto que no lavan esto? Creo que nunca lo lavaron. Ya está. Creo que vas a tener que quitar los zapatos. ¿Con este barro? ¿Qué quieres, que vaya descalzo? Es que aquí dentro te reconocería. No tienes opción. Vale.